introducción del Quijote. O sea, yo creo que es un libro de lectura obligatoria. Cualquier persona que dice que le gusta leer está obligado a no leerlo al comienzo, pero en el trayecto de los libros que lee es un libro obligatorio. ¿Por qué? Es el libro más importante de la literatura española y posiblemente uno de los más importantes de la literatura universal. Además de que, bueno, está escrito en un idioma, hay que tener en cuenta que fue escrito en el siglo XVI. Estamos hablando de que Miguel de Cervantes era un prisionero de guerra. Un prisionero de guerra manco, es decir, lo escribió con una sola mano y él nunca se imaginó escribir un libro tan grande ni tan divertido como fue El Quijote. Entonces él escribió primero un capítulo pequeño y resultó que tuvo gran acogida. El Quijote no se escribió de golpe, sino se escribió por partes, así se escribían los libros en la antigüedad. ¿Por qué? Porque la gente no podía pagar un libro completo. Entonces generalmente los libros salían en periódicos, cuestiones así, los escribían y los mandaban. Es la historia de Don Quijote, que es un hombre que se volvió loco de tanto leer libros de caballerías. Entonces él decidió que quería ser caballero andante y se lo creyó. Pero dentro de todo lo que tiene, van a encontrar palabras muy antiguas, obviamente, de la época. Estamos hablando del siglo XVI. Hay palabras que ustedes en su vida han escuchado y tal vez nunca más las vuelvan a escuchar. Pero vale la pena leerlo con un diccionario al lado para saber exactamente cuál es el sentido de lo que quiere decir. Por eso hay una intención, tengo entendido, de Arturo Pérez Reveret, de El Quijote, quiere ponerlo con un contexto actual, para que las nuevas generaciones lo puedan leer sin tener que leer palabras tan antiguas. Es un libro que te atrapa, ¿sabes? No, o sea, generalmente las personas piensan que, no, chuta, leer Don Quijote ha de ser algo terrible, me voy a tener que esforzar demasiado, me voy a dormir, me va a parecer aburrido, porque es un libro tan antiguo y cómo lo puedo actualizar o volver contemporáneo, ¿no? Entonces, pero no, en realidad, desde la primera página te empiezas a matar de la risa. Bueno, los personajes, el principal obviamente está en el título, que estamos hablando del ingenioso Quijote de la Mancha, está su fiel amigo Sancho Panza y está Dulcinea, que es como el amor de Don Quijote. Él va a buscarla y Sancho Panza lo acompaña en todas sus aventuras. El Quijote es un libro como de caballeros, pero el Quijote está loco, ¿no? El Quijote veía los molinos y él creía que eran guerreros gigantes y él iba a pelear contra los molinos y Sancho Panza, su buen amigo, lo acompañaba, ¿no? Aunque sabían que el Quijote estaba loco. Que hay historias intercaladas, ¿ya? Que podrían funcionar independientemente de la historia. Es decir, tú lees Don Quijote, la primera parte de Don Quijote, ¿ya? Y te vas a encontrar con algunas historias intercaladas que tienen principio, su trama, su problema y su fin, ¿ya? Y donde no interviene Don Quijote. Es decir, Don Quijote está durmiendo o esa historia se la contaron a Sancho nada más. Entonces, si es que tú las sacas de ahí, son cuentos completamente independientes de la historia, ¿ya? Entonces, contando los personajes, ya también con los personajes de estos cuentos independientes, pues son infinitos, ¿no? No es un libro malo, generalmente, no te aburre, no es un libro que tú dices, dicen siglo XVI, qué aburrido, esto va a ser aburridísimo. Y no, El Quijote no es así realmente, es un libro divertido y vale la pena, como cultura general, haberlo leído.